Yutzil Chinil Kim, buenas tardes. Bishabel, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a leer una leyenda de Zacatecas que se llama Agustina la Llorona. Cuando llega la tarde-noche, todo el vecindario que está cerca del Cerro de Proaño aligeran por llegar a sus casas. Nadie quería estar en las calles de Fresnillo. Al caer la noche, al mismo tiempo pocos se preguntaban el porqué del encierro. Estaban conscientes de que cuando se iba el sol, decían cumplir un toque de queda. Los pobladores ya estaban acostumbrados a guardarse en casa, pero los que llegaban de visita al lugar, los forasteros, atribuían como una broma esta práctica. Hubo un hombre que llegó a Fresnillo solo con la intención de pasarla bien. Sí, a destilar su punto, así llegó. Se dice que allí abundan las mujeres hermosas como si fueran ramilletes. Al caballero, los lugareños le advirtieron que de no pararse por los barrios, por temor que se enamorara de alguna de las atractivas mujeres. Más de uno le dijo: mira, Juan, no andes por esos rumbos por las noches, porque se te puede aparecer la llorona. Le provocaba risa y se quedaba callado. Los jóvenes tenían fama de entrones. El hombre preguntó a un poblador sobre la llorona, diciendo que en la Ciudad de México hay una llorona que existió en el virreinato o la colonia, pero no se imaginó que en Fresnillo hubiera otra llorona. La leyenda de esta llorona es cuando se trabajaba en las catas del cerro. Se acostumbraba a llevar comida a los mineros al mediodía. Iban los hijos o esposas, cualquier familiar, con canastos conteniendo comida y hasta postre. Agustina era la esposa de uno de los mineros. Siempre iba muy bien vestida, con su pelo largo hermoso y con listones, con arracadas, con un rostro bello. Era un orgullo llevarle la comida a su marido. A veces llevaba a sus hijos y todos ellos comían juntos alrededor del mantel. De lunes a viernes era este el ritual. Pero hubo un mal día que destrozó de una manera violenta esta tradición familiar. Pasó una tragedia. Agustina llegó más temprano que de costumbre y alcanzó a ver cómo su esposo se despedía amorosamente de una jovencita. Hizo el coraje de su vida. Enmudeció. La ira le consumía las entrañas. Se acercó a su marido y le entregó la canasta de comida y no hablaron para nada. Después el esposo de Agustina le dijo que no le llevara la comida porque ya tenía otra mujer, desgraciado mentecato. Al escuchar esto, Agustina enloqueció y emprendió la carrera a las profundas catas del cerro para arrojarse a una de ellas. ¡Qué tonta! Y se arrojó. Su destrozado cuerpo fue encontrado días después y le dieron sepultura. Los hijos lo cuidaron, los parientes. Pasó el tiempo y Agustina se empezó a olvidar. Sin embargo, una fría tarde, hacia el rumbo de las Delicias, se escuchaban gritos escalofriantes que gritaba: ¿qué será de mis hijos? ¡Ay de mis hijos! Decían que era alta, bien vestida, de pelo negro y corría de un lado a otro, llorando y gritando. Los vecinos de distintos barrios la escuchaban. Algunos aseguraban haberla visto. Además, muy oscuro, se afirmaba que era Agustina la que se había arrojado a las profundidades del abismo
del cerro de Proaño. Shopi, taklulakin,